Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya vamos a dar inicio, ¿ok? Solo en un momentito, esperamos. Hello. Good evening, everyone. Muy buenas tardes a todos. Bueno, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí, la escuchamos. Okay, perfecto. Sí. Great. Welcome, everybody, to your class number one. From this complete module. This is a set of modules, of six modules for the beginner program. Allow me to introduce the class for you, all right? Just give me one moment. Ok, bien. Espero que ya todos estemos listos. I hope everybody is ready to start the class. Well, I'm having some messages from your classmates. They're having some kind of problem. Just allow me to help them to solve them out. Hola, ahorita me voy a conectar acá, Okay.
Okay. ¿Alguien tuvo problemas conectándose el día de hoy? Yo creo que todos, ¿verdad? Hemos tenido una serie de dificultades, pero espero que los que ya estamos dentro estemos ya completos, ¿verdad? Ya con todo listo para que podamos comenzar. A ver. Sean todos bienvenidos, everybody. Please feel welcome over here to your first class. Okay, this is your first video conference. And this is a journey. Este es un viaje que vamos a comenzar el día de hoy. Y vamos a tratar de que esto sea lo más práctico posible, lo más ameno posible, que tengamos una comunicación fluida en el sentido de que usted tenga la confianza con su teacher para cualquier situación que a usted se le presente, ¿verdad? Vamos a iniciar en este momento con a platicar un poquito acerca de los requerimientos que INSAFORP nos pide, ¿verdad? A todos, tanto a ustedes como estudiantes y a mí como facilitadora, ¿verdad? First of all, me voy a presentar. Okay, mi nombre es Carmen Beteta. Mi nombre completo es Carmen Idalia Beteta Molina, ¿verdad? Y yo voy a ser su maestra en este primer módulo. Este es el inicio de la secuencia de los módulos básicos. Son seis básicos, ¿verdad? De principiantes. Los conocemos como beginners, ¿ok? Los conocemos como beginners. Por aquí lo pueden ver, ¿ok? Beginners. Quiere decir principiantes. Así que sean todos bienvenidos. Yo sé que a veces estamos así con la expectativa. Ay, teacher, pero es que ya no me acuerdo desde el bachillerato. Mire que yo, ay, no, ya no me acuerdo desde el noveno grado, ya no me acuerdo de nada. Sí me enseñaron las palabras, pero bueno. Vamos a sacar del baúl de los recuerdos todo lo que no hemos practicado y vamos a agregar cosas nuevas, ¿verdad? Vamos a ir construyendo este edificio poco a poco, ¿verdad? Vamos a ir poniendo un bloque, otro bloque, otro bloque. De eso se trata este programa. Este programa es English for Work Program. Quiere decir que todo va a estar relacionado y ambientado en el contexto de un trabajo, ¿verdad? O de una oficina, de todo lo que vivimos diariamente en el trabajo. Este no es un inglés técnico, este es un inglés para comunicación dentro del trabajo, ¿verdad? Aquí no vamos a aprender cosas, palabras técnicas en el sentido que no nos vayamos a poder comunicar si así de inmediato, no. Vamos a aprender a comunicarnos primero y después ustedes ni van a sentir cuando ya van a tener las palabras técnicas, ¿verdad? En su vocabulario. Esa es la idea de este programa, que ustedes puedan tener una comunicación fluida, ¿verdad? Sé muchos tienen algún temorcito por ahí, ¿verdad? Vamos a tratar que eso no sea un obstáculo. Vamos a tratar de que eso sea una oportunidad y lo vamos a convertir en una fortaleza después, ¿verdad? Que cuando sintamos miedo nos pongamos a practicar más para que después el miedo ya se nos haya olvidado, ¿verdad? Porque a veces la barrera la ponemos nosotros. Nosotros decimos, es que eso no lo entiendo. Ay, es que eso no, eso es bien difícil. Pues les cuento que ustedes hablan uno de los idiomas más difíciles. Ustedes hablan el español y es uno de los idiomas más difíciles con muchas más formas gramaticales y todavía con muchos dichos, ¿verdad? Propios, que decimos una cosa, pero en realidad estamos diciendo otra y es mucho más complicado nuestro idioma. Así que el inglés debemos de verlo de esa manera, es un poco menos complicado, ¿verdad? Y pues no vamos a tratar de compararlo con el español, pero sí vamos a tratar
de relacionar lo que ya conocemos, ¿verdad? Alrededor de nosotros, alrededor de nuestro ambiente, para que vayamos creciendo en el vocabulario, ¿ok? Tenemos cuatro habilidades que vamos a desarrollar. Las cuatro habilidades que vamos a desarrollar son speaking, que es la principal, ¿verdad? Que se movió. Listening. Buenas noches. Hello, Fernando. Welcome. Hello. Okay, thank you. Ok, entonces decíamos, speaking. Speaking es una de las habilidades principales. Pero en realidad la principal es listening, porque es la que nos ayuda a crecer en vocabulario, ¿verdad? No podemos speaking si no hemos escuchado primero, ¿verdad? Y tenemos reading, que es la otra habilidad, a la que todos estamos acostumbrados en los viejos sistemas de enseñanza, ¿verdad? Pero la verdad que tal vez eso se convierte en una barrera a veces, el reading, ¿verdad? Pero es sumamente importante, ¿verdad? No vamos a decir que el reading no es importante, claro que es importantísimo. Pero vamos a tratar de comenzar con listening and speaking, ¿verdad? Listening and speaking. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cómo aprendieron ustedes el español? A ver, ¿cómo lo aprendieron? ¿Lo aprendieron leyendo? No. No, diciendo, ¿verdad? diciendo. Ajá. ¿Y con quiénes lo aprendieron? Con nuestro papás. Exacto, y con sus hermanitos, si tenían hermanitos, primitos, y todos hablando el idioma. Usted no sabía qué quería decir mamá, ¿verdad? Pero sí sabía el concepto, sí sabía que era la que le daba de comer, sí sabía que era la que lo atendía, pero no conocía la palabra, ¿verdad? Pero conocía el concepto, ¿sí? Entonces, con eso, yo le puedo decir que reading no es la primera habilidad que debemos desarrollar. La primera es listening. ¿Qué le hacía su mamá cuando le cantaba? ¿Qué le decía? A ver, todos cantamos. Arruru, mi niño. ¿Qué significaba arruru? Ah, pero ya sabíamos que era de dormir, ¿sí? Pero tiene un significado en español, ¿verdad? O sea, arruru es arruru, ¿ya? O sea, entonces, pues el listening es sumamente importante porque conocemos conceptos, contextos, ¿ok? Muchas veces no podemos literalizar el significado. Entonces, vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Porque esto es contexto. A veces me preguntan, teacher, ¿y cómo se dice tal cosa? Ok, eso se dice así, pero yo he oído que le dicen así. Ah, sí, sí, también se dice así, pero en otro contexto, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de abrir nuestra mente a que no vamos a encajonar las cosas, ¿verdad? Así como el español, híjole, es sumamente versátil. Bueno, en inglés no es tan versátil, es mucho más directo, pero hay diferentes maneras y diferentes contextos para entenderlo. Así que abramos nuestra mente y vayamos enfocándonos por cuál se nos hace más fácil, ¿ok? Cómo se nos va haciendo más fácil. Pero listening es lo primero. Y luego el writing, ¿verdad? Writing. ¿Usted aprendió el español escribiendo? No. Primero lo escuchó de su mamá. Después le decían con el speaking, ¿verdad? Mamá, mam, decía usted, ¿verdad? Entonces, no esperemos que de una sola vez nos va a salir perfecta la pronunciación. No, vamos paso a paso. Así que usted suelte la lengua y dígalo, ¿verdad? Porque de alguna manera nos vamos a dar a entender. Y es la manera en que cuando nos corrigen, ah, entonces se dice así, ah, vaya, entonces se dice así, ya lo aprendí y se me graba. Luego de que se me grabó, yo se lo puedo enseñar a otro y decirle, fíjate que se dice así.
y ya no se me va a olvidar, ¿ok? Son las estrategias. Bien, entonces son cuatro habilidades, ¿verdad? Son cuatro habilidades que vamos a desarrollar. Well, this is me. This is me. This is who I am. My name is Carmen Beteta. Okay, I have a degree in public relations and English teaching too. Well, I have worked in different places. Okay, it's not only here, different schools like Universidad Pedagógica, EduClase, UCA. En UTEC he dado clases, pero de mi carrera, I have taught in my career. En inglés corporativo llevo ya algunos años. I have some years teaching in this school, okay? And my purpose is to support you to get your goal of speaking English, okay? That's my objective. Yes, of course. All right. I am certified by INSAFORP as a facilitator in all the levels of English, okay, from beginners to advanced English. And this, I hope, will be the most fun journey we could have, right? Espero que todos, ¿verdad?, podamos alcanzar nuestro objetivo. Mi objetivo es darle a usted el apoyo para que usted alcance su objetivo de aprender a hablar inglés, ¿verdad? Muchas veces cuando uno se pone a contarle a alguien, a veces ni y ahora ni quieren contar, pero le cuentan a alguien, no, fíjate que estoy ahorita aprendiendo inglés. Ah, sí. Mira, ¿y cómo se dice tal cosa? ¿Verdad? Que es lo primero, ¿verdad?, que le preguntan a uno. No le dicen, mira cómo se escribe, no le dicen, mira cómo se lee, no, cómo se dice. Entonces eso vamos a procurar y ese es mi objetivo, ¿verdad? Yo soy licenciada en Relaciones Públicas, ¿verdad? Pero también tengo formación en la enseñanza del idioma inglés, ¿verdad? Así que estamos acá para darles el apoyo necesario y siéntanse en confianza de poder preguntarme lo que ustedes, lo que quede, ¿verdad?, sin comprender o algo que ustedes necesiten conocer de los temas que vamos a desarrollar, ¿verdad? Para eso estoy yo acá, para poder servirles, ¿ok? Ahí tenemos el chat, que es nuestro primer canal de comunicación, el chat de WhatsApp. Espero que ya todos estén adheridos. Bueno, y esa soy yo, ¿verdad? Me pueden decir Teacher Carmen, Teacher Beteta, Teacher Carmen Beteta, Miss, whatever you want to call me, it's okay, all right? All right, our agenda for today, nuestra agenda para hoy, is to talk about the introductory information. Vamos a hablar de información de introducción, como les decía, los requerimientos de INSAFORP, que son sumamente importantes, porque esto es lo que nos va a llevar a tener éxito al final del curso, ¿okay? Para poder pasar el curso hay que cumplir todos los requerimientos, ¿verdad? Vamos a tomar la asistencia, we will take the attendance. Vamos a hablar de las reglas del salón, classroom rules, y el objetivo general, the general object. Luego vamos a iniciar nuestra unidad 1, unit 1. Okay. The topic for the whole unit is get to know someone. Okay. Get to know someone, conociendo o conocer a alguien, ¿verdad? Conociéndonos, ¿verdad? Saber cómo presentarnos, saber cómo
preguntarle a alguien quién es, qué hace, qué edad tiene y el primer contacto, ¿verdad? Con una persona. That's what we are going to learn. Get to know someone. Bien, en los breakout rooms vamos a tener una conversación para practicar speaking, ¿verdad? Pues tenemos también una written activity. Tenemos una actividad escrita. Okay. Bien. Let's talk about the requirements from Instaform. I will switch into Spanish for the agreement. Okay. Voy a cambiar a español para que podamos quedar de acuerdo, porque esto tiene que quedar comprendido. Okay. Bien. Los requerimientos es, vamos a poner nuestro nombre completo cuando nos conectemos a la plataforma. Hagamos eso en este momento. ¿Ok? Vamos a hacer eso en este momento. Vamos a ver. Para poner nuestro nombre, los que nunca han utilizado la plataforma de Zoom, los voy a guiar. Pasen su mouse o colóquense sobre la carita de su video, ¿verdad? Ahí les van a aparecer dos botones azules, uno que dice mute o unmute y el otro que dice que tiene tres puntitos, que es un menú. Pongamos el del menú y ahí dice rename o si lo tienen en español, dice cambiar nombre, ¿verdad? O renombrar, creo que dice también en algunos, ¿ok? So, rename, cambiar nombre. Ahí ustedes le dan y van a poner su nombre completo tal como ustedes aparecen en el DUI o como se han inscrito. Bueno, se han inscrito como aparecen en el DUI, así que es su nombre completo. Mira, la verdad que como ya están inscritos y si su DUI no aparece como divorciada o como soltera o con el apellido que usted no quiere que aparezca, de veras. Lo siento bastante, pero hay que ponerlo, ¿verdad? Sí aparece así todavía. Luis, no comprendí muy bien a dónde dice que me presté, que me prestó. Alejandro, mucho gusto. Sí, ahí usted va, ¿está de teléfono o está de computadora? Celular. Vaya, entonces váyase abajo, hay un menú en donde dice participantes. Este es para todos los que están en teléfono y no en computadora. Van a participantes. Y les va a desplegar la lista de los que estamos acá. Busca su nombre y ahí le va a dar la opción sobre su nombre, le va a dar la opción de cambiar y poner su nombre completo. Listo. Okay, thank you, Deborah. Listo, Luis. Thank you very much, Marcus. Listo. Thank you, lady. Listo. Great, great, Jessica. Nick, yo no pongo la cámara porque no hay luz ahorita, entonces estoy oscuro. No problem, no problem. It's okay, it's okay. Thank you for letting me know. Listo. Buenas noches. Okay, great, Mirna. Inés lo logró. Hi, Stephanie. Miss Carmen. Hello, Deborah. Yo tampoco enciendo la cámara porque como voy en el transporte todavía apenas por la trabazón, por la tormenta. Okay, y tengo mala la recepción de señal. Okay, as soon as you get to your home, please. Please try, okay? Try to turn on your camera. Cuando llegue ya a su casa, no hay problema, ahí se conecta, okay? Tenemos 2 horas para estar acá, jóvenes, yay! Vamos a estar de aquí hasta las 10, así que yo agradezco mucho el esfuerzo. Miren, nos iba a tocar a todos, ¿verdad? Quizás estar con datos, porque yo creo que eso fue general. Todos empezaron a reportar que no tenían internet y estábamos con datos, ¿verdad? En algunos lugares sí se ha restablecido, en otros lugares todavía están con problema de energía eléctrica. Así que los felicito y les agradezco muchísimo su esfuerzo, ¿verdad? Y que, pues, si
Cuando esa es una de las cosas, que cuando no podemos dar la clase, tenemos que alargar un día más. Entonces, gracias a Dios estamos acá, ¿verdad? Ok, ya estamos todos listos con los nombres completos, ¿verdad? Ok, vamos a ir entonces a continuar con los requerimientos, ¿sí? Luego que ya nos hemos conectado con todo nuestro nombre, ¿ya? Si usted aparece o a usted le dijeron, mire, usted lo vamos a inscribir, pero como oyente, usted póngale ahí oyente, ¿verdad? De lo contrario, si a usted no le han dicho nada absolutamente de eso, haga caso omiso, no lo escuchó, ¿ok? Solo a los que sí les dijeron que iban como oyentes, por favor pongan oyente. Creo que acá no tengo, ya revisaremos la lista nuevamente, a ver si hay algún cambio, pero por el momento no he visto ningún oyente. Pero si usted está acá y le dijeron que era oyente, por favor póngale. Bien. Exactamente después de su nombre. I had to say that before. Ajá. Exactamente después de su nombre, pero solamente en caso que le hayan dicho. Si no, no. ¿Ok? Si no, esto no es para Teacher, una todos. consulta. Dígame. Dígame, dígame. Ya pasó lista, ¿no? No, ahorita voy con los requerimientos para poder ver los nombres e ir cotejando también con la lista. Gracias, disculpe que como voy manejando. Oh, ok, no hay problema, no hay problema. Was it Fernando, right? Ok. Eyes on the road. Mantenga sus ojos en la carretera, no hay problema, ok. Bien. La siguiente cosa es que debemos mantener la cámara encendida durante toda la sesión, pero ya vemos a veces hay situaciones como nos decía el compañero que no hay energía en su casa, él está con datos, ¿verdad? Entonces, se entiende. Pero siempre háganoslo saber, ¿verdad? Siempre háganoslo saber, porque por cuestión de auditoría, se necesita saber que es usted el que está recibiendo el curso, ¿verdad? Que no hay, no es transferible, ¿verdad? Y también por cuestiones de auditoría, ¿verdad? Necesitamos ver que usted está participando, ¿verdad? Durante la clase. Este es un curso que es online, pero eso no quiere decir que, ah, voy a llegar y voy a mantener mi cámara apagada y ahí solo voy a estar escuchando. No, este es como que fuera presencial, pero nuestro salón es virtual, ¿verdad? Así que sí necesitamos su participación, ¿verdad? Por favor, cuando hay alguna situación, háganmela saber y con gusto vamos a tomar las consideraciones cuando amerite, ¿verdad? Bien, hay que minimizar el sonido ambiente lo más posible, por favor, lo más posible. Sabemos que a veces los perritos, pues ellos no entienden de que usted no ha tenido chance de darle de comer, entonces, pero por favor hay que hacer lo posible de que la familia también entienda, ¿verdad? La familia, los animalitos de mascota o qué sé yo, usted sabrá cómo ir minimizando su sonido ambiente. Esto es por respeto, ¿verdad? Sus demás compañeros para que todos podamos tener una clase fluida, ¿verdad? Sin interrupciones. Y la participación activa es sumamente importante. Luego, ¿ok? La asistencia debe ser al 100% de las clases, ¿verdad? Eso quiere decir que son 40 horas, son 20 días que vamos a estar acá, son 120 minutos por día que vamos a estar acá y la asistencia se toma por sistema, ¿verdad? No necesariamente solo mi reporte, no. Queda marcado cuánto usted ha estado conectado, queda marcado el día que usted ha faltado, ¿verdad? O el tiempo en que ha habido que se ha desconectado. Así que usted permanezca dentro de la sesión, ¿verdad? Aunque tenga que abrir la puerta, no se desconecte, ¿verdad? Manténgase siempre conectado, porque eso cuenta. La asistencia
no solamente se toma al estar presente, o sea, al estar conectado, pues, sino también a cumplir con la clase completa, ¿verdad? O sea, los 120 minutos a lo que me refería. La asistencia la vamos a tomar en tres momentos. Al inicio, a las 9 y 5 para las 10, ¿ok? Para irlo dejando registrado. Luego, vamos a tomar válido cuando usted conteste, ¿verdad? Presente. Así que procure estar listo a la hora de la asistencia, con su cámara encendida y decir presente cuando escuche su nombre, ¿verdad? Tenemos disponibles una sesión personalizada, ¿verdad? De 10 minutos, que son sus 10 minutos de fama. Lo vamos a lanzar al estrellato. Así que en esos 10 minutos que a usted le toque, prepare usted sus, vaya preparando usted sus preguntas, ¿verdad? Vaya preparando usted sus consultas, porque ese va a ser su tiempo en donde usted puede preguntar, puede dar comentarios, opiniones respecto de la clase, ¿verdad? Solicitar ejemplos o preguntar si algún ejemplo que a usted se le ocurrió es correcto. Entonces, ese es el momento, ¿verdad? En que podemos dilucidar dudas. Son 10 minutos después que finalizamos cada clase, ¿verdad? Y lastimosamente la teacher no tiene la autorización para darle un permiso. Es decir, yo no le puedo decir, ah, sí, como no importa, no se conecte. No, yo siempre le voy a decir, ok, gracias por informarme, porque yo puedo hacer una anotación, ¿verdad? De que la razón por la que usted falta, por una emergencia extrema, ¿verdad? Yo puedo hacer la anotación, pero como es por sistema, yo no puedo ponerle su asistencia, ¿verdad? O sea, no puedo decirle, sí, falte y ahí va a quedar. No, no se puede. Entonces, pero sí es necesario que comuniquen cualquier situación, ¿verdad? Luego, pues, vamos a hablar de las tareas y evaluaciones. Ah, hasta este momento, perdón, hasta este momento de la asistencia y de las cuestiones de los horarios, ¿hay alguna pregunta? I don't. No. Okay, thank you. Ok, bien, entonces continuemos con las tareas y las evaluaciones. Miren, es necesario que tengamos el 80%, ¿verdad? De, en las calificaciones dentro de la plataforma, porque ahí es donde vamos a realizar tareas, ¿verdad? Y la tarea se debe ir realizando exactamente al finalizar su clase, ¿verdad? Eso no quiere decir que usted no puede adelantarse. Claro que sí, trabaje por adelantado, no hay ningún problema. Es bienvenido que usted vaya adelantándose en las tareas. Hay varias razones por las que esto le va a favorecer si usted se adelanta. Primero, porque estudia, ¿verdad? Va ubicándose por dónde va a ir la cosa. Esa es la primera. La segunda por la que usted se puede adelantar es porque a veces estamos con estas situaciones como el día de hoy, una lluvia bien tremenda. Mire, teacher, que fíjese que yo no la pude subir porque se fue la energía cabal cuando yo le iba a dar submit, ¿verdad? O no me traje el cargador. Entonces, yo estoy aquí y no puedo hacer nada más, ¿verdad? O mire, teacher, espérenme por favor hasta las 8 de la mañana, porque fíjense que no es así, ¿verdad? Ay, vaya adelantando si usted va a estar feliz de la vida, tranquilo de que ya la hizo, ¿verdad? Ahí mismo en la plataforma les va a ir dando su calificación y usted puede hacer las tareas las veces que usted quiera. Solo tome en cuenta que la última vez que usted le dé submit, esa es la última nota que va a quedar registrada. O sea que, si usted, por ejemplo, la primera vez que lo hizo sacó 80, ¿verdad? O no sacó completa su nota, usted va, revisa, comprende el tema, ¿ok? Y la vuelve a realizar, saca el 100, ese 100 es el que le va a quedar, ¿verdad? Así que la idea a veces no es que nos vamos a sacar 100, ¿qué? No, la idea aquí es aprender, ¿verdad? Esa es la idea.
que usted repase, use la plataforma, sáquele el jugo, aproveche todo el material que hay ahí. Luego, pues, tenemos que los temas que vamos cubriendo, vamos realizando las tareas, ¿verdad? Deben de estar debidamente terminados con respecto a la primera semana, por ejemplo, que vamos a cubrir unidad 1. Toda esa unidad 1, esa sección en la plataforma debe estar finalizada el día viernes, ¿ok? Porque estamos comenzando lunes. Entonces son 5 días por cada unidad, ¿verdad? Así que cada viernes, digamos que usted ahorita, bueno, se le fue la luz o que se le fue el internet y tiene que ir a planchar los uniformes, por ejemplo, o qué sé yo, alguna situación, imagínese. Bueno, no va a poder porque no va a haber luz, ¿verdad? Pero, qué sé yo, cualquier otra actividad, ¿verdad? Importante. Entonces usted dice, bueno, ok, lo voy a hacer mañana, vamos a ir ubicando y yo el viernes tengo listo todas mis tareas, ¿verdad? Porque se toman por sistema también esas calificaciones, ¿verdad? Entonces, mi reporte se confronta con el reporte del sistema, ¿ok? Entonces, cualquier situación, vuelvo a repetir, hágamela saber, ¿ok? Que si algo no da ahí esa respuesta, buscamos la manera y vemos cómo resolvemos esa, ¿verdad? Esa dificultad en su tarea. Bien, la fecha límite, tenemos 2 exámenes dentro de la plataforma. Tenemos el midterm test, que va después de la sección 2, ¿ok? El midterm es el parcial, digamos, ¿verdad? 2 unidades. Ese midterm tiene que estar realizado el día viernes 7 de julio antes de la medianoche. Pero no me vaya a poner mensaje a las 12:01 diciéndome, mire, fíjese que yo le iba a dar submit y tal cosa me pasó. Entonces, no, como no me puede decir, no hay problema. Pero debe procurar tener todo listo, ¿verdad? Antes de que se llegue la fecha límite y la hora límite. Luego, el examen final es el último día. El último día, ustedes tienen una cita que no pueden perderse acá, así que desde ya vayan diciendo a quien sea necesario, ese día usted debe estar acá, el día viernes 21 de julio. ¿Por qué? Porque ahí vamos a hacer una encuesta de satisfacción, así se llama el documento, que vamos a completar todos juntos acá, que es parte de sus requerimientos para aprobar el curso, ¿ok? Esa encuesta no tiene nada que ver con el contenido, sino que con el desempeño, ¿verdad? Con performance dentro de la clase, tanto de la escuela como de su catedrático, ¿verdad? Entonces, su facilitador. Así que ese día es necesario que estemos todos juntos acá. Y ese día debemos subir el examen final, ¿ya? Normalmente esos exámenes tienen 4 partes, así que tómese su tiempo, ¿verdad? Tómese su tiempo y cualquier duda, consulta, pregunta, usted la pone en el chat y cualquiera que ya la tenga esa respuesta puede también colaborar con sus compañeros y mantener ese espíritu de colaboración, ¿verdad? Bien, el manual. El manual usted lo puede descargar de la plataforma, ¿verdad? Ahí hay una parte donde dice Student's Manual. Ahí ustedes le dan y van a descargar. Lo pueden descargar. Una de las de los tips que puedo decirles es que hacerlo en papel a veces a algunos les hace más fácil, ¿verdad? La comprensión. A otros que ya están más familiarizados con estar editando PDF, les hace más fácil hacerlo en el PDF, ¿verdad? Así que es a gusto suyo como usted quiera manejar su manual, si en papel o en PDF, ¿verdad? Usted lo puede imprimir o lo puede trabajar en línea, ¿ok? En línea o descargado, ¿verdad? En su máquina. Ok, hasta este momento, ¿hay alguna pregunta?
Hi, teacher, I have a question. Tell me. We are see the practice for the platform, for example, the use the platform or not? Oh, sure. I will show you. I will show you because you have to do it with me. So I will show you. Okay. No problem. Thanks, it's teacher. Okay. All right. Entonces, vamos a continuar, ¿verdad? Y quiero decirles que acá no se utiliza ningún material de terceros, ¿verdad? En el sentido de que tengan copyright. Y eso es una de las cosas muy importantes también para ustedes. A veces tienen música de fondo ustedes, ¿verdad? En su casa o algún programa que están viendo en su casa. Hay que tratar de minimizar eso porque nos pueden bajar el video, ¿verdad? Entonces, por los copyrights, ¿verdad? Por los copyrights. Entonces, por los derechos de autor, ¿verdad? Así que, si usted tiene los derechos de autor, véngase y vea, le hacemos. Pero no, hay que tratar de minimizar también eso de las canciones. No podemos poner, por ejemplo, videos de otros autores que no tengan un uso libre, ¿verdad? De free download o free use. All right. Bien. Hablemos entonces de cuando estamos dentro del salón, de esta aula virtual. Tenemos el botón silencio, ¿verdad? El botón silencio es el mismo microfonito que tenemos acá. Usted le pone, se pone sobre él y... Ok, ahí pone el botón silencio. ¿Sí? ¿Para qué vamos a usar esto? A veces, pues, está fuera de nuestra mano, algún ruido, alguna cosa que esté pasando alrededor de nosotros, mantenga entonces su micrófono apagado, ¿verdad? A la hora de participar, sí, usted participa, abra el micrófono y no hay ningún problema, nos aguantamos mientras usted está tratando bien cerquita de hablar y participar, ¿verdad? Bien, cuando entremos, ustedes pueden entrar en silencio, verá también, y ya cuando estemos ya todos listos, vamos a poner nuestro micrófono abierto, ¿verdad? Luego, la cámara, como repetimos, debe de estar encendida en toda la sesión, así nos debemos ver, miren cómo está esta foto acá, así nos debemos ver todos bien chulos, bien bonitos, bien peinaditos, ¿verdad? Así como siempre, pues, pero, o sea, nos vamos a dejar ver, ¿verdad? Nos vamos a dejar ver. Ajá. Perdón. Dígame. Referente a eso, en el caso que uno maneje... No, no hay problema. No, eso es lo que hacíamos la observación. O sea, que usted solo me dice, ¿verdad? Me dice, mire, no puedo encender la cámara por esta razón. Ok, se comprende, ¿verdad? Pero... El que no vaya manejando, por favor, no va a decir estoy manejando y esté en la casa, ¿verdad? Sea honesto, ¿verdad? Ok, para los que manejan, perfecto, porque tienen que llevar su vista en la calle, ¿verdad? Si no, no, no hay ningún problema. Pero cuando lleguen ya a su casa, ustedes van y van a encender su video, ¿verdad? Y los que manejamos moto. Ay, peor todavía. Dios me guarde, ¿no? Ay, santo Cristo, no. Bien, vamos a ver. Tenemos el chat. Aquí dentro de la plataforma, ustedes van a ir al globito de comunicación y van a ver el chat. El chat es para que usted haga preguntas, alguna cuestión que la teacher no se ha fijado o cualquier cuestión, usted la puede informar por medio del chat o si tiene también alguna consulta también. Si quiere dar un ejemplo, también lo puede poner ahí, ¿verdad? Más cuando tenemos problemas de sonido, que a veces nuestro device por A por B le dio gripe, ¿verdad? Y no quiere conectar el sonido y hay que darle a la configuración o darle reset. Usted usa el chat mientras, ¿verdad? Ahí, pero me dice, me informa, ¿verdad? Ok, está bien, Verónica, no hay problema. Ahorita estoy viendo el chat por acá. ¿Ya lo abrieron todos el chat? Ok. Alma, ¿todavía no se escucha? ¿O sí ya escucha? Sí, sí, ahorita okay. Sí ya estoy escuchando. Gracias. Ok, bueno, perdón. Y que habían tantas cosas abiertas por acá.
Bueno, vamos a ver. Tenemos los breakout rooms. Cuando tengamos que hacer actividades de speaking o de written activities, vamos a dividir la clase en grupos. Hay tres cosas muy importantes que deben de saber ahí y que nos pongamos ya de acuerdo, ¿verdad? Las instrucciones de la actividad hay que comprenderlas todos juntos acá. Y por eso la teacher siempre pregunta, o sea, yo siempre pregunto, le pregunto a alguien que explique nuevamente la actividad para ver si se han comprendido las instrucciones. Porque existe la situación de que cuando ya nos vamos al breakout room, allá ustedes dicen, mire, ¿y usted le entendió? A ver, vea cómo era esta actividad. Yo no sé usted qué teníamos que hacer. Mire, ¿y usted tiene la página? ¿Y en qué página estábamos? No sé, es que fíjate que a mí no me carga el manual ahorita porque hay mucha lluvia. Y así, ¿verdad? Perdimos los 10 minutos que podíamos haber aprovechado en el speaking, o los 5 minutos, o el tiempo que sea establecido para cada actividad. Así que entendemos aquí y nos vamos directo a speaking, ¿verdad? Hay que aprovechar y sacarle el jugo a ese tiempo, porque ese tiempo es suyo. Entonces, ese tiempo es valioso tanto para su compañero como para usted. Vea, a veces llega un compañero bien listo con todo y el otro está que no lo tiene, que, ¿verdad? Entonces, no, aquí comprendemos todo y nos vamos listos con todo y todo, ¿verdad? Esa es la segunda cosa, ¿verdad? Y la tercera cosa es que ustedes pueden pedir ayuda desde ese salón, ¿verdad? Ustedes están ahí trabajando, la teacher anda de salón en salón, pero a veces hay algo que les está dificultando, entonces ponen ahí, hay un botoncito para llamar al maestro, ¿verdad? Entonces ustedes van a poner ahí, ask for help. No recuerdo cómo lo dice en español, pero ustedes busquen ahí para ayuda, ¿ok? Ayuda. Bien. O llamar por ayuda, algo así, no recuerdo. Bien, hasta este momento, ¿hay alguna situación que quede sin entenderse? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Va, entonces nos vamos a los breakout rooms. Ah, no, son bromas. Just joking. Ok, bien. Entonces hablemos ahorita de la plataforma así en una manera somera. Lo primero que hay que hacer es cuando abrimos nuestro Chrome, ¿verdad? O Google. Ustedes van a poner en el browser, van a poner online .inglescorporativo.net. ¿Ok? Ahorita se los voy a poner así. Los que están en teléfono también pueden descargar la aplicación. Bueno, todos pueden descargar la aplicación. La aplicación desde el Play Store, si usted está con un Samsung y cualquier otro Android, ¿verdad? Puede bajar la aplicación. A ver, vamos a, le puedo ir mostrando. Le puedo ir mostrando, tomémonos ese pequeño tiempito fuera del programa, pero lo vamos a hacer. ¿Ok? Para que nos ubiquemos todos. Acá. ¿Ok? Y es así. Yo ya estoy dentro, pero vamos a salir. ¿Ok? Vamos a salir. Poner acá en el inglés. A ver que aquí no va a salir. Corporativo.net. Okay. Le damos enter. Y nos va a llevar, bueno, a mí ya me lleva hasta ahí. Le vamos a dar logout para entrar desde ahí. ¿Ya todos lograron entrar? ¿Sí? ¿Cómo se llama la app en la Play Store? Así, inglés corporativo. Vamos bien hasta ahí. Entonces acá le ponemos ingresar, ¿verdad?
ponemos nuestro usuario, que es nuestro correo electrónico, y la contraseña. La contraseña va a ser ahorita genérica, ¿verdad? Los que recibieron ya esa información, sin... dígame, Saúl. What is the icon for the app, teacher? Ah, right here. You go just right here and you're going to go through these links. All right. Okay. You may go by the iOS and you may go by the Android, right? It depends on what you have, what device okay. you've got. All right. Thanks, teacher. Okay, no problem. No, no me sale la app en la Play Store. No le sale. Okay. Ya le vamos a dar acá. Depende de qué, vaya, ponga, bueno, en mi teléfono. Ah. Just a moment. Que por un momento. Ahí les pasé ahorita en el WhatsApp el link para los de Android. Thanks, teacher. All right. Ahí ya les va a llegar, ya van a entrar directamente. Bien, ya al poner nuestra contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, if I'm not wrong. A mí me sale que la aplicación no está disponible para mi dispositivo. ¿Y es qué? ¿Es iPhone? No, es Android. Ah, sí, puede ser por las versiones. Igual me sale a mí. A mí también me sale igual. ¿Son recientes, recientes o son antiguos, antiguos? Cualquiera de las dos. A mí tampoco, teacher, Carmen. No les aparece. Teacher, it is for the app, it's the last version of Android. I don't the mobile. Did you access to the, just give me one second. Yeah, actually it says that here. 4.0, 14 reviews, 4.0. Ahí compartir en el grupo lo que me sale. Ok, ya en hasta ahí ya no llego realmente para poder ayudarles en eso. Hola, espera, en español, para que los compañeros. Sí, sí. Lo que pasa es que la versión de su Android está según actualizado recientemente y por eso la versión de la aplicación es una anterior. Por ejemplo, yo tengo dos dispositivos y en uno que tengo la versión actual de Android no me lo reconoce, sin embargo en el otro dispositivo sí, pero es una versión anterior del Android. Lo que podrían hacer es revisar las actualizaciones de su teléfono y tal vez así puedan instalarlo. Ok, thank you, Saúl. Bien. Ok, ahí se toman su tiempo para hacerlo, ¿verdad? Terminemos de entrar en la plataforma para que veamos cómo funciona. Le damos iniciar sesión y nos entramos en el módulo que ya tienen activado, ¿sí? El módulo que ya tienen activado ahorita debe ser inglés principiante módulo 1 y se van a ver curso. Ahí en ver curso ustedes tienen una serie de menús, ¿verdad? En donde van a irse moviendo dentro de la plataforma. La primera cosa es que
la sección 1 es la unidad 1, ¿verdad? Acá ustedes van a encontrar la videoconferencia que va a ser grabada este día, ¿verdad? La van a ver mañana, ya subida acá. Luego viene la tarea, ustedes se van a la tarea y ahí van a completar, ¿verdad? Van a completar. Van a irlo haciendo, ustedes van a escoger la opción de acuerdo a lo que vamos a ver en un momentito, ¿verdad? Luego que ya lo han completado, hay un botón acá que dice enviar, y para los que tienen en inglés, dice submit, ¿ok? Dice submit. Le dan ahí y de una sola vez les va a ir dando la calificación. Bien, esto es con respecto a video de clase, tarea. Video de clase, tarea. Y esta que ven acá, que es la última de esta unidad, de esto es lo que estamos hablando, ¿verdad? Estas tareas. Sorry, teacher. Dígame. I have a question. Tell I have me. A question. This homework is the recent answers to this date. Exactly. We are going to have the class in some minutes, so you have to answer according to the topic. Okay. According to the topic. So when we finish the class, then you do your homework. All right. And if you have any question about the homework, please let me know too. All right. Bien. Luego tenemos acá una barrita de progreso. Okay, aquí donde dice el progreso, ustedes van a ir viendo su histograma en donde van a ir llenando, ¿verdad? Estas son unas columnas que van tomando color acá, ¿verdad? De que ya está finalizada. La idea es que todo acá llegue a esta línea de 100%. El examen final, el total y, perdón, los dos exámenes, el midterm y el final son grises, así que no vayan a pensar que no se ha hecho, sino que solo son grises porque ese es el color escogido. De ahí los demás tienen que estar en ocrecito para que ustedes vean que está completo, ¿verdad? Luego aquí ustedes van viendo y se van ubicando cuáles son las que no han realizado, ¿verdad? Y ahí van ustedes viendo cuál no ha realizado, le va a aparecer en cero, ¿verdad? ¿Ok? Bien, eso es en el progreso. Ahora, tenemos esta label, esta viñeta de discusión. Discusión, esta es una herramienta que usamos para que ustedes entren y desarrollen las actividades que yo les voy a estar poniendo allá. Unas son de discusión, otras son preguntas. Ustedes le van a dar clic acá y acá les va a aparecer lo que vayamos subiendo. Este día la plataforma no me lo acepta, entonces va a ser hasta el día, a partir del día siguiente que ustedes ya van a empezar a ver actividades acá, ¿verdad? Luego, las calificaciones. Las calificaciones, estas son notas, estos son apuntes que ustedes pueden realizar. Hay algunos dispositivos que, en que tampoco se puede realizar, ¿verdad? Pero hay algunos que sí, así que pueden intentarlo, ¿verdad? Luego, la información del curso. Aquí no está cargada, pero a ustedes se les envió, ¿verdad? Se les envió por medio del email, ¿verdad? Donde ustedes se confirmaron su inscripción. Luego, el manual, ¿ok? El manual está acá, ¿sí? Este es el manual que vamos a estar utilizando. Viene por unidades, ¿verdad? Así usted se pone listo y saca su impresión de cada unidad que vamos a ir viendo. La introducción es importante que lean para que sepan en qué, de qué se trata el curso. Luego, pues, la unidad 1, ustedes le dan clic y les va a cargar la unidad 1 ahí, etc. Unidad 2, 3, 4, ¿verdad? Y ahí les va a ir apareciendo. En esta, que es Introduction, sí necesito que vayan a la página 6. Okay. Y ahí ustedes van a encontrar este mapa. Miren, map of the book. Map of the book. Esta va a ser su guía.
¿sí? Esta va a ser su guía. Aquí va el nombre de la unidad, los objetivos que usted debe alcanzar o las competencias que se pretenden desarrollar, ¿verdad? Y el vocabulario que usted debe desarrollar o aprender. Dígame, Marcos. Fíjese que no puedo actualizar el teléfono porque entonces me saldría de la clase. Ah, no. Entonces, ahí después usted lo puede ir verificando. Ahorita no vamos a utilizar la plataforma, ¿ok? Ahorita vamos a iniciar con nuestra primera clase introductoria, que es Get to Know Someone, ¿verdad? Vamos a estar dentro de esta unidad. Luego tenemos el vocabulario que van a ir aprendiendo en cada unidad, ¿verdad? Miren, esto es un mapa para que usted diga, ah, pues sí, lo aprendí, ¿ok? Ah, pues sí, esto es lo que tenía que aprender, esto es lo que aprendí. Porque a veces hay quienes pueden llegar al momento de decir, ay, es que yo no he entendido nada, no, es que la teacher solo en inglés habla, o etcétera, ¿vea? Cualquier cosa, usted se viene acá y si usted aprendió esto, es perfecto porque eso es el bloque que necesita ir bien aprendido. Lo demás son adornos que va a ir usted agarrando y eso es de aquí hasta el fin del curso, ¿verdad? Luego tenemos por acá en este mismo mapa las cuatro cosas que yo les decía, ¿verdad? El grammar, listening, reading, and writing. El grammar prácticamente lo vamos a ver para estructurar lo que hablamos, ¿verdad? Grammar, listening, reading, and writing. Eso es lo que usted debe de verificar. Si en gramática usted aprendió cómo usar singulares, plurales y preguntas y los pronombres posesivos, perfecto. Si en el listening usted comprende acerca de las ocupaciones y todo esto que está aquí en la gramática, ok, perfecto. Si en el reading usted comprende lo que acá ha escuchado y lo que acá ha estructurado, perfecto. Y así usted va a ir midiendo su alcance de objetivos, ¿verdad? Entonces, ese va a ser como su... ¿Ok? Bien, hasta ahí creo que vamos bien, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? No questions? Okay, vamos a tomar la asistencia entonces. We will take the attendance. So please everybody turn your camera on. And when I call your name, you will say present. You guys ready? I am ready, teacher. Okay, great. Alma Yamilet Hernández de Vázquez. Presente. Okay. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Presente. Carlos Francisco Alfaro de León. Present. Edwin, perdón, voy a decir, me pasé uno. Débora Yamilet Campos Cortés. Presente. Okay. Edwin Edison Castellón Noches. No, Edwin, yet? Oh, okay. There you are, okay. No, no se escuchó, pero ya lo vimos por ahí que activó. Presente, presente. Oh, okay. Fernando Enrique Martínez Macín. Fernando Enrique Martínez Macín. Fernando Noel Mauricio Sintigo, no, Santiago o Sintigo. Presente, es Sintigo, teacher.
Oh, thank you very much. Okay, Cintico. All right. Es teacher, primera presente. Vez que oigo ese. ¿Perdón? Presente, no. Mr. Fernando. Perdido la señal, perdón. Okay. Just one second. Okay. Fernando Enrique, thank you. Thank you, Fernando, for letting me know that you are there. Gabriela Lizeth Hernández Cruz. Presente. Okay. Inés Araceli Quinteros de Serna. Presente. Okay, thank you, Inés. Jacqueline Lizeth Martínez de Vázquez. Miss Jacqueline. Oh, okay. Jessica Elizabeth Martínez Rodríguez. Presente. José Antonio Campos Rivas. Presente. Thank you. Lady Stephanie Castellón de Ponce. Presente, castellano. Perdón. Castellano. Castellano. Okay, allow me to write it over here. Sin letra S al final, solo castellano. Ok. Bien, yo pongo una anotación acá porque no puedo yo realizar el cambio, ¿ok? Marcos Alejandro Coreas Reales. Presente. María Isabel Rivas Guevara. Presente. Okay. Mirna Beatriz Avilés de Beltrán. Está presente. Okay, Mirna. Óscar Ernesto Martínez. Presente. Okay. Saúl Álvarez Pacheco. Presente, teacher. Stephanie Magali Amaya Reyes. Presente. Okay. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Presente. No, no tiene. Presente. Thank you. Okay. So let's continue with our class. We are going to introduce, I will switch into English because that's the requirement for the teacher. Okay. I have to keep it in the 100% okay of English right here, but don't worry if you don't get it, please tell me and you please go slowly and I will do it. All right. Okay, first thing we are going to do is to introduce the class. This is your video conference number one. Okay, number one. And the topic is start with the basics, the to be verb, affirmative and negative statements. Okay, affirmative and negative statements. The to be verb, video conference number one. What are the objectives? The general objective for this module and for this class is you will develop
cadences that will allow you to ask, give, and share personal information related to your workplaces or an occupation and directions. This is for your conversations face to face, by phone, text messages, and all way you need to communicate, okay? And this is in work situations. That's the general objective. Now, the specific objective for unit one, specific objective of unit one is that you are going to be capable, you will be capable, okay, to exchange personal and professional information. Also, talk about what you and other people do, where in the workplace, okay? Personal and professional information, okay? Personal and professional information. That's the specific objective of unit one. Okay, let's try to say names of different actors from Hollywood, We're going to pretend being someone else, all right? We're going to pretend. So, I am Jennifer Lopez, right? I am Jennifer Lopez. So, who are you? What actor are you? I am Arnold Schwarzenegger. Good. Stephanie. I am Jennifer Aniston. Oh, wow. Good. Alma? I am Sofia Vergara. Oh, great. Yeah. Gorgeous. Veronica. I am Sandra Bullock. Great. Yeah. Smart girl. All right. Oscar. I am Marc Anthony. Carlos Francisco. I am Orlando Bloom. Oh, God. Teacher Carmen. Hello, Jacqueline? Teacher. Ajá, tell me. Dígame. Si no contesto por el momento es que me acabo de bajar del autobús y está lloviendo acá, entonces tengo que cubrir el teléfono porque voy con el teléfono. Okay, Deborah, it's okay. It's pero okay. Voy escuchando. Okay, no problem. ¿Puede repetirme la pregunta? Alguien me hizo una pregunta ahorita. ¿Me pueden repetir a otra pregunta? No entiendo qué está preguntando, que se me cortó la señal. Ah, you are an actor, okay? You will pretend you are an actor. So, for example, I say, I am Jennifer Lopez. Who are you? Okay? I am Tom Cruise. Great, great. Inés? I am Jennifer Aniston. Oh, okay, good. Mirna. Ahorita,
I am Selena Gomez. Oh, great. Fernando, you were the one, right? Okay. Say, Gabriela. I am Angelina Jolie. Okay, good, good. See? Fernando Noel. Ah, ok, perdón, teacher, es que parece que habemos un par de Fernandos, creo que yes. No soy el único. I am Tom Cruise. Ok, ok. So, if you see, we use the verb to be when we talk about who we are. Names, right? Saying, what's my name, right? So I need to use the to be verb. What other uses the verb to be has? When do we use verb be? Okay, but let's see how first, okay? How? The verb be has three forms. Am, is, are. Am, is, are. I am. You are. Saul is. Stephanie is. My house is. Okay? You are. We are. Okay? They are. They are. Okay? So we use the verb be according to the subject. What's the subject? The person, the animal, the object we talk about or performs the action. Okay? The one who performs the action. That's the subject. Okay? We have the personal pronouns to much right here, okay? So, I am, personal pronoun, okay? He is, she is, it is, he, she, it are also called the third person. Okay, third person. Why the third person? We are going to see that later. Okay, you are, we are, they are. Okay, I am Carmen. I am Carmen. Okay, in the real life. Okay, I am Carmen. All right, who are you? Now, your names, all right? I am Carmen. Who are you? Carlos Edgardo. Real life. I am Carlos Vázquez. Great. Jessica. Hola. No le entendí. Okay, who are you in the real life? Jessica, I am Carmen. Who are you? How are you? No, no, no. Who? ¿Quién es usted? Who are you? I am. Very good. I am Jessica. That's what you've got to say. I am Jessica. Okay. Maria Isabel. Okay. I am Isabel. Okay. Good. See. Marcos Alejandro. I am Alejandro. Very good. Very good. So this is one of the uses, okay? How to use the verb be.
the usage for names. Introducing ourselves. Presentarnos nosotros mismos. Saying our names. Okay, saying our name. I am. Okay, then I will say, he is Alejandro. She is Mirna. It is, I don't know, let's say my house. Okay. You are Mirna. Okay. We are Inés, José, and Carmen. Okay. They are Mirna, Debra, Fernando. Okay. So we say our names using the V verb. V verb. Okay. Now let's think about this question. Okay. What's your name? What's your name? This is the way to ask for names. Okay. When someone asks you, what's your name? You will answer, my name is Rafael. My name is Carmen. My name is Mirna. My name is Fernando. My name is Inés. Okay. What's your last name? What's your last name? My last name is Garcia. Okay. What's your last name? My last name is Beteta. What's your last name? Think. What's your middle name? It's Antonio. What's your middle name? It's Idalia. Okay. What's your full name? What's your full name? It's Rafael Antonio Garcia. It's Carmen Idalia Beteta. All right. So these are the questions to make the difference. Okay. Usually you will say, what's your name? My name is Carmen Beteta. I can say both together in just one question. What's your name? My name is Carmen Beteta. First name and last name in the same answer, okay? So let's try, let's try. Yo voy a preguntar, I will ask, what's your name? And you will say, first name and last name, okay? First name and last name. For example, what's your name? My name is Carmen Beteta, okay? So what's your name, Jose Antonio? My name is Jose Campos. Great. What's your name, Inés? My name is Inés Quintero. Great. What's your name, Veronica? My name is Veronica. Veronica, and your first, last name. Last name. My last name is Celso. Okay, so when someone asks you, what's your name? You will say, Veronica Celso, right? What's your name, Veronica? My name is Veronica Celso. Great. Alma, what's your name? My name is Alma Hernandez. Great. Gabriela, what's your name? My name is Gabriel Hernandez. Great. Marcos, what's your name? Marcos Alejandro. Okay. I don't know if you're listening. Hola, ¿me escucha? Yes, now yes. What's your name? My name is Alejandro Real. All right, so this is the way to differentiate the names that we have in our name. First name, middle name, last name, full name, okay? Name, first name, and last name, okay? So, continue.
Perdón, teacher, solo una consulta. ¿Cómo se pronuncia el segundo nombre? En mi caso, Fernando Noel. Middle, algo así. Middle. ¿Me repite? Middle. Middle. Ok. Mm-hmm. Vale, perfecto. Middle. Gracias. All right. Okay. Teacher. Tell me. I have a question. Tell me. In the example, I see your the middle name. The answer is initial. It's. Yes. It's Antonio. Exactly. Yes, of course. You should say it's when you answer. It's not a problem in a colloquial context that you just say your name. It doesn't matter if you don't say it. A veces no es importante decir it's en un contexto muy coloquial. Pero lo mejor es que ahorita que estamos aprendiendo, lo aprendamos cabal de libro para luego irlo deformando, ¿verdad? Al principio lo armamos tal como es. It's. Así sería la respuesta. Okay, I answer for is the I remember that it is the use for objects and animals, but I don't. The thing is that your name is not a person. The person is you. Okay, name is a thing. Oh, okay. Okay. That is why. Thanks. Okay, no problem. All right. So now let's look at some. Principles about the be verb. So please let's read this. Okay. About the verb be, we need to know three things. The first one, the verb be or to be. A ver, hagamos esta diferencia. Usted, este verbo es el verbo be. Okay, en infinitivo, el modo infinitivo, como decir ser o estar, que son las terminaciones sin conjugar, entonces usamos to, okay, to be. Esto es sin conjugar en la forma del infinitivo. That is why sometimes you will listen, they call it to be, but the verb is be, okay? So the verb to be is irregular. It's irregular. What is that, teacher? Okay, it changes the forms. Remember, am, is, are. Okay, its form is different to other verbs. We use the verb be independently. Okay, lo vamos a usar independiente de todos los otros verbos. Este es como la mamá de todos los verbos, que este es el rey de todos los verbos. ¿Por qué? Porque nos sirve para casi todo y es también, aparte de ser un verbo principal, también es un verbo auxiliar y tiene sus formas gramaticales en donde vamos a irlo viendo que no necesitamos otro auxiliar porque él mismo se auxilia, es totalmente independiente de todos los demás. Él es autosuficiente, el verbo to be. Okay? Entonces, we will say the verb to be is used a lot in English. A lot means el papá o la mamá de los pollitos, ¿verdad? El verbo to be debemos aprenderlo bien porque así como en español, el verbo ser o estar, que este verbo, en nuestro idioma, nosotros necesitamos dos verbos para dar ese mismo significado. Pero en inglés, con un solo verbo, vamos a decir las dos cosas. ¿Okay? Vamos a decir entonces que el verbo be, the verb be, in the present tense, form of the verb to be, we have the three forms, okay? Present tense, am, are, is.
Okay. The form you use depends on the subject. The form you use depends on the subject. Who is the subject? What is the subject? The one who performs the action, right? So, subject, he. Okay, the verb be, is. And then we have something here. What is that? Feelings, states, estados, sentimientos. Oh, another usage. Este es otro uso. Describir, to describe feelings, to describe states. Describir sentimientos, estados también, ¿verdad? De la persona, de la cosa, del animal, ¿verdad? De la situación, etc. Let's conjugate the verb be. Conjuguemos el verbo be. Let's conjugate the verb be. I am happy. Right? You are happy. Everybody smiling. Smiling like this. You are happy. It's your first day. He is happy. Like Edwin, right? Edwin smile. He is happy. She is happy. Gabriela is happy. Okay? It is happy. Okay, what is happy? The party is happy. Oh, well, it sounds kind of strange, but yeah, let's say this is the word that we know right now. Let's use it, all right? We are happy. We are happy. Everybody smile, right? We are happy. They are happy. They are happy. We, including myself, they, excluding myself, okay? So, we use the verb be to talk about names, age, feelings, place, or places, and professions, okay? Names, age, feeling, place, and professions. So, my name is Carmen Beteta. I am years old, okay? I am years old. I am happy. I am happy. I am in the school. Okay, I am a teacher. Okay, I use the verb be to describe myself. What do I describe? Describe names, ages, feelings, places, professions. Place is also location. Location. I am here. I am out. I am in the house. Okay? In, out, here, there. I could say he is over there, and that's correct. Location. Where the things are. Where the people are. Okay? Places, location. Professions and occupations. Maybe you have a degree, but you don't work under that degree. You work in a different field. Okay, so occupations. Occupations, professions, jobs. Okay, occupations, professions, jobs, okay? What do you do? I am a teacher. What do you do? I am a lawyer. What do you do? I am a police officer, okay? What do you do? I am a priest, okay? What do you do? Let's see.
María Isabel, what do you do? Perdón. What do you do? I am. Then you say your profession. ¿Qué profesión quiero hacer? Perdón, ¿qué profesión quisiera hacer? Okay, but don't translate. A ver, no lo digamos en español. Yo digo, okay. What do you do? I am a teacher. What do you do, María Isabel? I am teacher. Great. Edwin, what do you do? I am my profession teacher. Okay, I am a teacher. A ver, Edwin. I am a teacher. Yes, there you are. Jose Antonio, what do you do? I am psychologist. A psychologist. All right, very good. All right, so this is the way to express our profession, our occupation, our jobs. Okay, our jobs. So let's practice. Just a few, give me just a few seconds. Let's practice. Oh, I have to share in a different way. One second. Okay, we're gonna do practice. I am Tom, name, right? I am Tom. I am 35 years old, that's the age. I am happy, okay? Feeling. I am from America. I am from El Salvador, okay? That's the place where you are original, okay? Originally. Now, profession. I am a police officer, right? So let's do it again, okay? A ver, abre sus micrófonos, open your microphones, please. And you will say all of them, all right? I will remain muted, all right? And you will say it. Ustedes lo van a ir leyendo, okay? Yo me pongo en silencio. I mute myself. I am Tom. I am from America. I am a police officer. Yes. Pregunta uno. Exactly. One. So, please pay attention and you will say it, all right? What is it? ¿Quién es él? He is Tom. The police. Police Tom. Él es Tom. He is Tom. He is Tom. He's from America. He's a police officer. He's happy. He's happy. He's happy. He's happy. He's 35 years old. He's 35 years old. He is a policeman. Let's do the practice number two. You will say everything, okay? I will mute myself. So I want to listen to you
reading aloud. Okay. I am Kelly. They are 12 years old. All right, very good. Really good job, guys. Really good job. So now let's go to our manuals. We are going to start by having this conversation, okay? This is a short conversation. Let me to get there. On page 9. Everybody, please, if you have your manual right there, please go to page 9. Okay, there we are going to see some professions and occupations. Okay, we are going to see some professions and occupations. So think about some positions that people can find at your workplace. And we want to mention yours, okay? Okay. Let's read the instructions. Listen to your teacher. Read the following occupations. Then check which ones people can at your workplace.
Okay, please, Jose Antonio, could you please read the instructions? Read the instructions, please. Listen to your teacher, read the following occupation, then check which one people can at your workplace. All right, thank you very much. So let's read them and try to pronounce each one, okay? Maintenance, 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 okay? Floor manager, floor manager. Supervisor, supervisor, supervisor. Truck driver, truck driver, truck driver, truck driver. Engineer, engineer, engineer. Secretary, 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 secretary. Okay. Now it's your turn. Please open your microphones and repeat. Maintenance. Maintenance. Floor manager. Floor manager. Supervisor. 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 Driver. Truck driver. Engineer. 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 Okay, let's unscramble the following letters to discover the occupation. So, a ver, vamos a tratar de hacerlo todos juntos. Hoy tenemos un chancecito. Vayan al menú que está arriba de sus pantallas, en los que están en computadora, ¿ok? Los que están en teléfono, abajo tienen en una esquinita un lapicito dentro de un círculo. Pero los que están en computadora, vayan a la opción que dice annotate, o anotar, o anotación. Le dan en ese lápiz, click on that pencil, and then it displays a submenu. Yeah, there you are. Y los que están en computadora pueden usar text para poder poner un texto ahí, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Ajá, muy bien. Ok, por ahí tenemos a Marcos. Marcos, number one. There you are. Vamos a ver. Carlos, number two. Okay, you did number three. Okay, no problem, no problem. Alma, yes, number two. Good. No puedo escribir. Me quedé supervisor. Okay, can you please help the ones who can use the text box? Thank you. Thank you very much. What about number six? What about number six? Okay, good. All right. Very good. Very good. So what do you do, guys? What do you do? A ver, vamos a borrarlas estas todas y vamos a poner por acá. Así, ustedes abren un texto y van a poner lo que ustedes hacen. For example, mi profesión es esta, ¿ok? Entonces yo pongo teacher, pero ustedes pongan su ocupación o su puesto de trabajo, ¿verdad? What's your job? What's your job? All right. A ver, voy a borrar todas las palabras. A ver si van a tomar nota ahorita. Pueden hacer el screenshot. Pero voy a borrar todo para que vayamos poniendo
nuestras ocupaciones. Quizás nos vamos a pasar. Ok. Ajá. Espérenme, espérenme. Mejor lo voy a pasar a la otra pantalla. Permítanme. Sí. Ahorita vamos aquí. Ok. Everybody writing your occupation, your profession, or your job. Ok. The same way. Good. Ay, lo siento, no puedo escribir esta cosa. Okay. All right. A ver, el que no lo pueda escribir acá, escríbanlo en el chat. Okay, good. Mm-hmm. Okay, great. Grammar, engineer, human resources manager, team operator, good, project manager, stylist, nurse, collector, and I don't know if it says system analyst or something like informatics analyst, something, nurse. Oh, sorry, one second. ¿Se pausó o sí lo están viendo? No. Ahí sí. Sí, lo estamos viendo. Sí, sí lo están viendo. Oh, there it was. Sorry. Okay, so we have, I don't know, what does it say here? M, E-M-P, what? S-P? Okay, let's say on the chat, cook, right? Employee, very good. Yes, it's correct. It is correct, Abra. All right. Okay. All right. Yes. Okay, these are professions and occupations. So this is very important to say when you first met someone. Okay, cuando usted conoce por primera vez a alguien, normalmente dentro del trabajo son las cosas que preguntamos. What's your job? Right? What do you do? What's your occupation? What's your job, right? So that's, those are mainly the first questions. What's your name? How old are you? Where are you from? What do you do? Okay, what do you do? But the first one is, hello, how are you? Okay, that's the first one, yeah? All right, thank you, everybody. And let's go, we have to see. 5 more minutes. Hola. Oh. Okay, let's look at this conversation. It says, well, the instructions are, listen to a teacher, read the conversation, then take turns to practice it with a partner. Estas son las instrucciones, ¿verdad? Please, first listen, and then you speak, all right?
So Mary, Romeo, and Rodrigo are talking. Maybe first met, okay? So it says, good morning, I'm Mrs. Maria Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Liz Perez. Okay, welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I'm from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. All right, vamos a ver. Leamos, tomemos ahorita 15 segunditos y leamos. Read. Si hay alguna pregunta acá del vocabulario, me dicen. Good morning, I am Ms. Garcia. I am the secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. I am Mr. Romero Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. Okay. Aquí vemos una primera conversación en el trabajo, ¿verdad? Es un lenguaje muy educado, ¿okay? Es un lenguaje correcto, ¿okay? Con una estructura básica. Así que, vamos a ver. Las primeras, cuando saludamos, good morning. I am Mrs. María García. Then I say my profession or occupation, right? I'm the new secretary. Nice to meet you, a phrase. Esa frase, creo que todos la conocemos, los que no, eso significa encantado de conocerte, okay? Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Y cuando a usted le dice nice to meet you, usted responde con esta otra palabra, que dice to, también. Nice to meet you too. Okay? Hey, también a mí, me encanta conocerte, ¿verdad? Estoy encantado de conocerte, también. Okay? That's to, double O, right? And then you say your name. I am Mr. Romeo Lobos. You can use your own accent or give a style, okay, to stylish your speaking. A veces decimos, ah, lo que pasa es que lo voy a decir así, mi nombre es Carmen, right? Fíjense que ahí vamos a cerrar y les voy a contar que a veces, como nosotros tenemos ese sonido de la R o de la ñ o de la ch fuerte, alguien de otro idioma, alguien que habla otro idioma, especialmente inglés, no comprenden cómo es ese nombre. He tenido muchas experiencias en que me preguntan, what's your name? Carmen Beteta. And I love to say it like that. Carmen, I love it. I'm sorry, can you spell your name? Y me dicen, ¿me lo puede deletrear? Oh, C-A-R-M-E-N. So it is Carmen, they say. They don't understand. If I would say Carmen, they understand. But if I say Carmen, they don't understand. So, seamos solidarios, okay? Y estilicemos un poquito, ¿verdad? No hay problema que usted lo diga en este acento y no es error. Al contrario, es lo correcto. Por ejemplo, El Salvador. A ver, ¿cómo se dice, cómo lo han escuchado ustedes así estilizado con el acento americano? A ver. El Salvador. El Salvador, yeah, El Salvador. El Salvador. Ajá, and when people ask me, where are you from?
I'm from El Salvador. I say and I love to say it like that. Where is that? Where is that located, right? And they say, when I say El Salvador, Central America, oh, El Salvador next to Guatemala. All right, yeah. Now they get it from the map, right? But if you say El Salvador, they usually don't get it so easily, okay? Así que yo lo disfruto mucho cuando eso pasa. Y me gusta ser. Pero no, hay que ser solidarios y buena onda, ¿ok? Bien, hasta este momento, ¿hay alguna pregunta de lo que hemos visto? ¿No? Ok, creo que podemos hacer la tarea, ¿verdad? Después de la clase. Si hay alguna consulta, la pueden hacer por el chat. Mañana vamos a revisar eso de la tarea. 10:01. Oh my God, 1 minute more. Oh, sorry. Ok, vamos entonces a pasar la última lista y lo voy a hacer así de una manera bien rapidita, así que de un solo digan presente. Y la primera es, esta primera sesión es para Alma y Amilet, que es la primera de la lista. Okay. Los primeros 5 de esta semana son, mañana, martes, sería Carlos, Edgardo, pasado mañana le tocaría Carlos Francisco, el jueves le tocaría a Débora Yamilet y el viernes a Edwin Edison, ¿verdad? Para quedarse los 10 minutos después de la clase con consultas, ¿ok? Alma y Amilet le toca el día de hoy, así que se puede quedar conmigo 10 minutitos más, ¿ok? Voy a decir rapidito okay. Los nombres de cada uno según la lista y decimos presente así, ¿verdad? Alma y Amilet Hernández de Vázquez. Presente. Ricardo Vázquez Espino. Carlos Francisco Alfaro de León. Presente. Ok. Débora y Amilet Campos Cortés. Presente. Edwin Edison Castellón Noches. Presente y good night. Okay, have a good night too. Fernando Enrique Martínez Macín. Presente, teacher. Okay, Fernando Noel Mauricio Cíntigo. Presente. Okay, I got it right. Gabriela Lizeth Hernández Cruz. Presente. Right. Inés Araceli Quinteros de Serna. Presente. Jacqueline Lizeth Martínez de Vázquez. Miss Jacqueline. Okay, there you are. Jessica Elizabeth Martínez Rodríguez. Presente. José Antonio Campos Rivas. Presente. Lady Stephanie Castellón de Ponce. Marcos presente. Alejandro Coreas Reales. Presente. Thank you. María Isabel Rivas Guevara. Presente. Mirna Beatriz Avilés de Beltrán. Oscar Ernesto presente, Mar... perdón, presente. Okay. Ok, Saúl Álvarez Pacheco. Presente, sure. Stephanie Magali Amaya Reyes. Presente. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Presente. Ok, people, Alma se queda conmigo y luego pues nos vemos el día de mañana. So have a very good night and take a good rest. Ok, see you tomorrow. Hello, Alma. Here we are. Por ahí se nos quedó Verónica. A ver. Pues yo ahorita no tengo mucho. Me cuesta mucho la pronunciación. Bueno, vamos empezando. Yo sé que voy a aprender más, pero por ahorita siento que no tengo mucho que preguntar porque más que todo la pronunciación y ahorita lo que nos ha enseñado, pues lo he comprendido muy bien. Ok, muy bien. ¿Quisiera practicar la conversación conmigo? La que está, como el diálogo que nos puso. ¿Sí? Sí.
Okay. Sí, está bien. Vaya, okay. Hagamos esa entonces. A sí. Ver, acá lo tenemos. Usted va a ser Mari, luego Romeo, luego Rodrigo y así vamos, ¿ok? No nos vamos a fijar cada mucho. Uno. Ajá, solo vamos a ir uh-huh. practicando. Uno cada uno. Uh-huh. Exactly. Uh-huh. Good morning. Usted me va a decir si está bien. Ok, exacto. Usted uh-huh. empieza. Ah, sí, está bien, puedo empezar yo. A ver. Good morning, I am Mrs. María García. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too, así. Yes. Y hace pausa. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome, we are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Very good. You have a good pronunciation, Alma. Yeah. Yes, you do. Mm-hmm. Thank you. Yes, what you have to have is just more confidence, right? Ser, tener un poquito más de confianza. Así que, entre con todo. Exacto. Mire, la clave para pronunciar bien es conocer el sonido de cada letra, ¿verdad? Para poder ir uniendo letra con letra. Porque a veces lo que le podría dificultar a uno son la unión de vocales, por ejemplo. O que nosotros, ajá, o la U, la E. Pero a veces el problema también es que nosotros, nuestro acento nos dificulta, ¿verdad? Nos dificulta. Entonces, nosotros como salvadoreños tenemos un acento precioso, porque es lindísimo nuestro acento. Y en otros países dicen que hablan español, también dicen que nosotros hablamos cantadito, aunque realmente no es así. Ellos hablan cantadito. Pero hay otros países. Exacto, ajá. Pero nosotros aspiramos la letra S del final. Mira, entonces ajá. Aquí hay que olvidarnos de suprimir la letra S y pronunciarla, por ejemplo. Y la R sí es la que usted mencionaba, que en inglés no se pronuncia. O sí se podría, está bien pronunciarlo. Mire, a Sofía Vergara le suena bien. Yeah, sí. A ella le suena muy bonito, ¿verdad? Y media vez lo manejemos con una estructura gramatical correcta, su acento no debiera de ser un problema, ¿me entiende? O sea, puede... Con solo que se entienda, digamos. Y es que debe ser claro. Por ejemplo, normalmente diríamos good morning, ¿verdad? Good morning. I am Mrs. Mari García. Y no hay ningún problema. Pero es bueno que de una vez vayamos agarrando el sonido correcto, ¿verdad? Para sonar un poquito más fluidos y pasar, como decirle, como más aceptable para alguien que habla el inglés nativo, ¿verdad? Uh-huh. Entre nosotros podríamos pasarlo, ¿verdad? Pero ya en una entrevista de trabajo eso es importante, ¿verdad? Uh-huh. O ya dentro de un puesto de trabajo es muy importante su pronunciación uh-huh. correcta. Entonces sí, es de empezar a acostumbrarse. ¿Verdad? Usted abra la boca mucho, lo más ¿verdad? Que pueda. Sí. Al principio se siente como exagerado, da pena, ¿qué van a decir? Porque uh-huh. nosotros tenemos la cultura de la pena aquí en El Salvador, lastimosamente, vea. Cuando uno empieza a hablar inglés, toda la gente se queda así como, ¿verdad? Y oyen a alguien hablar inglés, saben hablar inglés, el que lo está oyendo, pero no se atreven a hablar con la persona. Pero es porque, ajá, porque le da pena uh-huh. que van a decir los demás. Ah, esta se cree, que sabe, ah, esta. Pero no, hay que borrar todos esos paradigmas que tenemos ahí fuera, sacudir un poco la mente y usted abre la boca y dele, porque ya ve que pronuncia bonito. Sí, está pronuncia bien. Pronuncia bonito, bueno, sí. Gracias. Uh-huh. Entonces, gracias. Bueno. Seguimos, ¿verdad? Seguimos ahí en el camino y entrele. Cualquier cosa estoy para servirle. Anything you need, muchas gracias. Please just let me know. Okay, let me know
Maybe you can use the chat, okay? Or direct chat, okay? Me puede escribir directo, ¿verdad? Okay. All right, then, gracias. Alma. If you have okay. no more questions, I think we finished. Oh, that's okay. All right, then. Good have night. A very good night. See you tomorrow. Hasta mañana. Okay, bye. Gracias.